Eh, obviamente es un premio al mejor juego argentino artesanal, hay que aclarar eso, porque dentro de esta premiación, que son los premios Alfonso X, uh -huh. está lo que es categoría mayor, de mayor producción o categoría de autor, y lo que es artesanal, lo que es artesanal, que es mi tipo de juego, son una producción bastante corta, o sea, yo no puedo producir más de 15 juegos porque no es barato, digamos, lo que es artesanal. Mm. Cambio lo que es producción de autor, es una producción muy grande que hacen más de 50 copias. ¿En qué consiste tu juego? Mi juego tiene un poco de ciencia histórica, en forma de historia, tiene lo que es un poco de ciencia ficción. Estamos en un universo, en una Vía Láctea precisamente, en el que hay cuatro especies distintas. Y todos durante muchos años siempre quisieron demostrar quién tenía suprema, superioridad o supremacía. Y fue batallas, mini guerras, carreras armamentistas, hasta que un día se cansaron y dijeron hay que hacer la final, una especie de guerra mundial pero que guerra intergaláctica y fue un es un juego que se demuestra por se puede ganar de tres modos uh -huh. y que demuestra sus distintos tipos superioridad, superioridad tecnológica, armamentista, o sea por cantidad de militares y toda la cosa o por conquista que va a destruir todo uh -huh. eh, es un juego un tanto largo, que dura entre... Va, para mí largo son 15, 30 minutos. Normalmente los juegos suelen durar entre 3, 4 horas. 30 minutos es poco antes de eso. Y vas todo es un todos contra todos. Vos vas poniendo tecnología en el mapa. Vos tenés tecnología que tenés que colocar en el mapa como zonas de investigación. Y después vas y recolectas eso como eh, cosas obtenidas. Obviamente tiene una trampa el juego. ...vos podés enviar tecnología con bomba. Si, vos, si un enemigo, o vos mismo, porque no te acordás que vos pusiste ahí... ...tecnología con bomba, podés explotar por esa misma tecnología que obtuviste. ¿Es parecido a un juego que uno ya conozca de antemano? No. no hay. Eh, esto es algo que yo me siento feliz que me lo, me lo hayan dicho muchos... ...no conocen un juego similar. Puede tener algunas mecánicas de un poco de ajedrez o... ...pero muy poco pero no es algo que es, no es algo común. Sí, lo de mapa modular existen muchos tipos de juegos, pero esa forma es como que es rara. <laughs> y bueno, mecánicamente mecánicamente hablando no es común, digamos, no es algo que dice, bueno, esto es una copia de esto o se parece muy mucho a este juego. Es casi totalmente único.